Queridos alumnos y queridas alumnas, bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Bárbara Di Celje y hoy soy vuestra profesora de español. Nuestro tema es expresar opinión. Nakon naše današnje lekcije moći ćete izraziti svoje mišljenje o nekoj temi te razumjeti kratak tekst u kojem se izražava mišljenje o nekoj temi. Moći ćete izraziti slaganje ili neslaganje s nečim te koristiti glagol pensar u prezentu. Para esta clase necesitáis un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo, el acceso a Internet a través del móvil o del ordenador, y os acuerdo que en cualquier momento podéis poner pausa al vídeo para escribir algo en vuestros cuadernos. Copiad estas frases en vuestros cuadernos. ¿Estáis de acuerdo? Responded oralmente con sí o no. Prepišite ove rečenice u vaše bilježnice. Slažete li se s tvrdnjama? Usmeno odgovorite s da ili ne. Los chicos están muchas horas en el colegio. Los chicos escriben muchos deberes. Los chicos pasan demasiadas horas delante de las pantallas. Aprendemos cómo podemos expresar nuestra opinión cuando estamos de acuerdo con algo. Escuchad y luego leed. Naučit ćemo kako možemo izraziti naše mišljenje kada se s nečim slažemo. Poslušajte te potom pročitajte tekst. Los chicos están muchas horas en el colegio. Estoy de acuerdo. Los chicos están 6 horas al día en el cole. Pienso que es demasiado. Y ahora aprendemos cómo podemos expresar nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo con algo. Naučit ćemo kako možemo izraziti naše mišljenje kada se s nečim ne slažemo. Los chicos están muchas horas en el colegio. No estoy de acuerdo. El tiempo pasa rápidamente porque los chicos también corren, dibujan, escuchan canciones y están con sus amigos. Y ahora os toca a vosotros. Expresad vuestra opinión y decid si estáis de acuerdo o no. Podéis usar estas frases. Pienso que, en mi opinión, para mí. Izrazite vaše mišljenje y odgovorite slažete li se ili ne s tvrdnjom. Možete koristiti sljedeće izraze. Pienso que, en mi opinión, para mí. Los chicos están muchas horas en el colegio. ¿Estáis de acuerdo o no? Leemos juntos las posibles respuestas. Estoy de acuerdo. Pienso que los chicos necesitan estar más con sus familias. No estoy de acuerdo. Los chicos tienen que estudiar y en la escuela se aprenden muchas cosas. Pasamos a la segunda frase. Prijeći ćemo na drugu rečenicu. Los chicos escriben muchos deberes. ¿Cómo expresamos que estamos de acuerdo? Leemos. Estoy de acuerdo. Los chicos tienen que escribir muchas cosas cuando vienen a casa y no tienen tiempo para jugar. ¿Y cómo expresamos que no estamos de acuerdo? Leemos juntos. Pročitat ćemo zajedno kako ćemo izraziti da se s nečim ne slažemo. No estoy de acuerdo. Los deberes ayudan a los alumnos a repetir y aprender cosas nuevas. Y ahora de nuevo os toca a vosotros. Expresad vuestra opinión y decid si estáis de acuerdo o no. Podéis usar estas frases. Pienso que, en mi opinión, para mí. Izrazite vaše mišljenje i odgovorite slažete li se ili ne s tvrdnjom.
Leemos las posibles respuestas. Estoy de acuerdo. Pienso que los niños tienen que hacer más deporte y no escribir. No estoy de acuerdo. Los chicos tienen que escribir mucho. Y ahora la tercera frase. Los chicos pasan muchas horas delante de las pantallas. Vamos a aprender cómo podemos expresar nuestra opinión cuando estamos de acuerdo. Naučit ćemo kako možemo izraziti naše mišljenje kada se s nečim slažemo. Leemos juntos. Pročitajmo zajedno. Estoy de acuerdo. Los chicos no estudian mucho porque ven mucho la tele y juegan a videojuegos. Y ahora vamos a ver cómo expresamos nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo con algo. A sad ćemo vidjeti kako ćemo izraziti naše mišljenje kada se s nečim ne slažemo. No estoy de acuerdo. Los móviles y los ordenadores ayudan a los chicos a encontrar nuevas informaciones. Y de nuevo os toca a vosotros. Expresad vuestra opinión y decid si estáis de acuerdo o no. Opet je red na vama. Izrazite vaše mišljenje i odgovorite slažete li se ili ne s tvrdnjom. Los chicos pasan muchas horas delante de las pantallas. ¿Estáis de acuerdo o no? Leemos juntos las posibles respuestas. Estoy de acuerdo. Pienso que los chicos ven muchas series y están demasiado en las redes sociales, como Facebook y Snapchat. No estoy de acuerdo. Los chicos tienen que estar en las redes sociales para chatear con sus amigos. Y ahora, leed y copiad estas frases. Pročitajte y zapišite ove rečenice. Para pedir opinión, usamos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Y para expresar opinión, usamos. Pienso que, en mi opinión, para expresar acuerdo, usamos. Estoy de acuerdo, sí, es verdad. Y para expresar desacuerdo, usamos. No estoy de acuerdo, no es verdad. Conocemos el verbo pensar. Copiad la tabla. Y mientras escucháis las siguientes frases, tratad de rellenarla con las formas del verbo pensar. Prepišite tablicu u bilježnicu te popunite oblicima glagola pensar dok slušate sljedeće rečenice. Empezamos. Pienso que ella es mi amiga. Tú piensas que estamos mucho en la escuela. Ana piensa que los chicos juegan mucho a videojuegos. Yo y Elia pensamos que ella come mucha comida rápida. Vosotros pensáis que los niños tienen demasiados deberes. Ellos piensan que los niños no hacen mucho deporte. Leemos juntos. Yo pienso. Tú piensas. Él, ella, usted. Piensa, nosotros, nosotras pensamos, vosotros, vosotras pensáis, ellos, ellas, ustedes piensan. Hacemos un ejercicio. Rellenad los huecos libres con el verbo pensar. Popunite praznine s oblicima glagola pensar. Comprobamos. Yo pienso que los chicos no estudian mucho. Ella no piensa que tenemos demasiados deberes. Tu amigo piensa que Sara estudia mucho. Nosotros pensamos que hacemos poco deporte. Ellos piensan que el deporte es bueno para la salud. Escuchamos el diálogo entre Carla y su amiga Carmen.
copiad estas preguntas y mientras escucháis el diálogo, tratad de escribir las respuestas. Prepišite pitanja u bilježnice i dok slušate dijalog između Karle i njezine prijateljice Carmen, pokušajte na njih odgovoriti. ¿Qué piensa Carla sobre la comida de los chicos? ¿Carmen está de acuerdo? ¿Qué piensa Carla sobre las bebidas? ¿Qué piensa Carmen? Escuchad. Hola, Carmen. Yo pienso que los chicos de hoy comen mucha comida rápida. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Pues no. Los chicos comen también la verdura y la fruta. También pienso que beben poca agua y muchos refrescos. Estoy de acuerdo. Todos mis amigos de la clase siempre beben refrescos. Comprobamos. Carla piensa que los chicos de hoy comen mucha comida rápida. Carmen no está de acuerdo y piensa que los chicos comen también la verdura y la fruta. Carla piensa que los chicos beben poca agua y muchos refrescos. Carmen está de acuerdo. Todos sus amigos de la clase siempre beben refrescos. Para terminar, expresad vuestra opinión sobre esta frase. Los jóvenes comen mucha comida rápida. Usad las expresiones como pienso que, en mi opinión, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Za kraj, izrazite svoje mišljenje u sljedećoj rečenici. Los jóvenes comen mucha comida rápida. Koristite izraze koje smo danas naučili. Pienso que, en mi opinión, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Došli smo do kraja još jedne naše lekcije. Sada još samo popunite ovu tablicu kako biste vrednovali ono što smo mi danas naučili. A do našeg sljedećeg druženja, hasta la vista!